Bé, bona nit i moltes gràcies per venir en aquesta xerrada. Jo només us parlaré d'una de les activitats que farà la Societat Catalana de Biologia, secció d'ensenyament, que som els que organitzem aquestes conferències. Per als que no ho sabeu, en la web de la societat hi ha anunciada una jornada de biologia per al dia 10 de març, que la farem en el Museu de Ciències Naturals i que doncs, us animo als professors que esteu a la sala. Els alumnes ho sabreu més endavant, això, quan tingueu professors que hagin assistit a la jornada. I doncs, us animo a que ho mireu i que hi participeu d'alguna manera. També us demanaria en els alumnes que doncs, estigueu atents a lo que us expliquin i que tanqueu els mòbils i així podrem començar la conferència. Moltes gràcies per haver vingut i ara us faran la presentació de la ponent d'aquesta conferència. Bona tarda. Fa un temps vaig anar a veure aquell, un grup de joves científics que fan un espectacle que es diu Big Bang, que expliquen en 10 minuts i amb clau d'humor la seva recerca. I un d'ells parlava del greix marró i vaig pensar que era un tema que estaria molt bé per portar aquí a les nostres conferències. No és d'aquest grup, però la ponent segur que ens agradarà molt. Es diu Rosalía Rodríguez. Ella va estudiar a la Universitat de Sevilla, va estudiar farmàcia, va fer el doctorat allà i després va fer un postdoctorat a Oxford. Més tard ja va venir a Barcelona, on està a la bueno, no és Barcelona, és a la Universitat Internacional de Catalunya, a la UIC, i està en un grup que estudien neurolípids i el metabolisme dels lípids. Doncs amb vosaltres, Rosalía Rodríguez. Bona tarda a tothom. Abans de tot, volia agrair aquesta invitació, especialment bueno, a la SCB i especialment per parlar d'un tema que m'apassiona, que és el teixit adipós en l'obesitat. Em disculpareu i faré la xerrada en castellà, perquè encara he de practicar una mica el català. Avui us parlaré del greix marró, de la grasa marró. Què és el tipus de grasa, que ara se habla tanto de la grasa marró? I què lo convierte en una teràpia o en una possibilitat per a tratar la obesitat. S'escolta bé? És que sento una mica. Este es un índice un poco de cómo será la ponencia. Hablaré un poquito de la importancia del tejido adiposo en la obesidad. Empezaré a hablar un poquito del tejido adiposo blanco, que quizás es como el tejido adiposo malo, entendido por malo, para luego empezar ya a hablar del marrón, de este tejido adiposo que es como más nuevo, una grasa que se escucha recientemente. Su posible, cómo se está abordando para utilizarlo como terapia antiobesidad y qué futuro tiene. Entonces, bueno, la verdad es que en la sociedad actual, en comparación con sociedades como en el siglo XVII, el concepto un poco de belleza o de estética, ha cambiado muchísimo. Por ejemplo, os pongo aquí el cuadro de las tres gracias de Rubens, no sé si lo habíais visto una vez. Digamos que son tres mujeres que están bueno, un poquito rellenitas, ¿no? Podríamos decir que tendrían como sobrepeso o incluso un parámetro tirando ya para obesidad. Sin embargo, pues, en el siglo XVII era apreciado pues, como bueno, un síntoma de belleza, de buen estatus social incluso, y las cosas han cambiado mucho. Actualmente, en el siglo XXI, estamos en la sociedad del 0,00% grasa. Cuanta menos grasa tenga mi cuerpo, más bello soy, más famoso, ¿no? Es como una sociedad donde se reduce la grasa a nada.
Sin embargo, lo que en realidad tenemos en la sociedad actual, tenemos como dos extremos. Por un lado, tenemos problemas de trastornos alimenticios, anorexia, bulimia, desnutrición. Y el otro extremo, tenemos problemas de sobrepeso, de obesidad. Ahora mismo se habla que la obesidad es como la epidemia del siglo XXI. Los niveles de obesidad en las tres últimas décadas se ha casi triplicado. Y un dato alarmante es la obesidad infantil. En niños y en adolescentes los niveles de obesidad se están incrementando de una forma descontrolada. Los datos a nivel europeo rondan, dependiendo de la región, pero rondan en torno al 25% de obesos. Aquí en Cataluña el porcentaje de obesidad, si no recuerdo mal, está en torno al 15-16% y de sobrepeso en torno al 35%. Por lo tanto, ahora, claro, hay muchísimo interés en estudiar bien bien la fisiopatología de la obesidad y cómo abordar este problema. Bien, básicamente, si hablamos, definimos la obesidad de forma sencilla, ¿qué ocurriría en la obesidad? Simplemente hay una descompensación, un desequilibrio entre la ingesta, las calorías que ingerimos, y el gasto energético, las calorías que gastamos, están desequilibradas. Todo ello unido pues, a factores genéticos, factores ambientales, estilo de vida, factores psicosociales, si una persona es más sedentaria, etc. ¿Y qué ocurre cuando se produce esta descompensación? Se produce una adiposidad, que se llama. Se produce un acúmulo de grasa en exceso en determinadas zonas del cuerpo. Y esta adiposidad conlleva a problemas ya más graves y patologías de carácter crónico, como una diabetes tipo 2, una patología vascular o incluso diferentes tipos de cáncer. Por lo tanto, en todo este escenario, ¿es nuestra grasa la que nos hace obesos? ¿Es realmente nuestra enemiga? Bien, lo que más se conoce en el panorama este de la obesidad que os comento es la acción o la actuación del tejido adiposo blanco, de la grasa blanca, que se llama. Las funciones de la grasa blanca, básicamente, son actuar como reserva energética. La grasa blanca está constituida por unas células que se llaman adipocitos y básicamente son lípidos. Contienen, almacenan todas las grasas. Actúa como una reserva energética. También tiene funciones estructurales. La grasa la necesitamos, por ejemplo, para que nos proteja determinadas vísceras, ¿vale? Como sería el efecto de la grasa que se llama omental o visceral. O, por ejemplo, a nivel subcutáneo, tenemos grasa a lo largo de toda la espalda para protegernos la columna y diferentes riñones, toda la parte renal, etc. Por tanto, tiene una función estructural y también una función endocrina. Los adipocitos blancos, la grasa blanca, libera una serie de mediadores, de citoquinas que se llaman, o adipoquinas, que tienen unas funciones, como por ejemplo la leptina, no sé si os sonará, la leptina, o la adiponectina, entre otras muchas funciones, por ejemplo, mediadores inmunológicos que necesitamos. Bien, ya hemos visto la localización de la grasa blanca. ¿Cómo es la grasa blanca? Esta imagen que tenéis aquí es un tejido adiposo visceral, de la zona visceral, de un ratón. ¿Vale? Podéis ver que es como mantequilla, es un trozo de mantequilla, básicamente. Cuando ese tejido adiposo, esa grasa blanca, la cortamos y podemos ver secciones de esa grasa, podemos ver aquí cómo son esos adipocitos. ¿Vale? Esa sería una imagen de microscopía electrónica donde se puede ver cómo es esa grasa blanca. Y esta sería una ampliación de cómo sería un adipocito. Si os fijáis, básicamente tiene el núcleo y el resto de la célula es una gran gota de lípido. Es básicamente es la reserva energética, una gota de lípido es lo que tiene en la célula. Bien, y en la obesidad entonces, esta grasa blanca, ¿por qué tiene esta mala fama? Pues bien, os voy a comentar la mala fama de la grasa blanca en la obesidad. Fijaros, estas imágenes que tenéis aquí sería pues un esquema que iría de izquierda a derecha de la situación de un individuo delgado y conforme va ganando peso corporal hasta que llega a ser obeso. Bien, ¿qué está pasando aquí? Cuando el individuo es delgado, tendríamos estos pequeños adipocitos blancos
que tiene esa reserva energética, acumulada la grasa principalmente en forma de triglicéridos, y cuando el músculo lo va necesitando, ¿vale? Pues ese va movilizando triglicéridos en forma de ácidos grasos, los va movilizando hacia el músculo para que los utilice y queme energía. Y a su vez también va entrando glucosa por la acción de la insulina. Eso lo ocurriría en un individuo sano. Cuando ese individuo va ganando peso corporal, ¿qué ocurre? Los adipocitos se van haciendo más grandes, ya llegan a su tamaño límite. Pero aún así, como pueden, van haciendo su función hacia el músculo. Cuando ya el individuo empieza a ganar mucho más peso corporal, hay más adiposidad, ¿qué ocurre? Llega un momento en que esos adipocitos se hacen tan grandes, se hipertrofian tanto, que comienzan a adquirir un estado proinflamatorio, que se llama. ¿Qué ocurre? Empiezan a hacer que empiecen a migrar macrófagos adquiridos a los adipocitos blancos. Y esos adipocitos, esos macrófagos que han migrado, empiezan a secretar una citoquina que se llama TNF-alfa. Es una citoquina proinflamatoria. Y se crea tal follón que ese TNF-alfa, toda esa inflamación, evita que la glucosa entre en el músculo, por lo tanto se quedará libre en sangre, en la circulación, y que no entren adecuadamente los triglicéridos al músculo. Por lo tanto, se llega ya a un estadio ya de incluso insulinoresistencia, como un estado ya de prediabético. Por eso están tan conectadas la obesidad con la resistencia a la insulina, con la diabetes tipo 2. Bien, por lo tanto, en esta película, claramente el adipocito blanco, cuando llega a esos estadios proinflamatorios, es el malo. Pero no todos los adipocitos son malos. También tenemos a un bueno y a un bueno, y a uno intermedio, que ahora os comentaré. El bueno de la película sería la grasa marrón, los adipocitos marrones. Y el intermedio, que os comentaba, es una grasa de más reciente descubrimiento, por así decirlo, que es como un intermedio, es un adipocito blanco, pero que tiene funciones y comportamiento como de un marrón. Se le llama grasa beige. De eso podríamos hablar. Esta película englobaría al bueno, el graso y el malo. Bien, ya conocéis esta imagen, ¿no?, de la grasa visceral, de la grasa blanca. Y ahora os voy a poner frente a frente a la grasa marrón. Este sería el tejido adiposo marrón del mismo ratón que os comentaba antes. Es un tejido marrón, en este caso está localizado en el área supraclavicular, que es el área de aquí de la espalda, de arriba, alrededor del cuello. Como podéis ver, el color, claramente, sabéis por qué se llama marrón, ¿no? Que claramente es marrón. Ahora os explicaré por qué. E incluso la morfología de los adipocitos, si os fijáis, son adipocitos muy pequeños y como con muchas gotitas de lípidos. Si nos vamos un poquito más cerca a ver al adipocito, este sería el blanco, que ya conocéis, con su gran gota de lípido, y este sería el marrón. El marrón, me referiré a él mucha, bueno, en la mayoría de diapositivas lo he puesto como BAT, que es el Brown Adipose Tissue, ¿vale? ¿Cómo son los adipocitos marrones? Fijaros qué diferente del adipocito blanco. Tiene gran cantidad de vacuolas lipídicas, muy pequeñitas, y tiene gran cantidad de mitocondrias. El tener esa gran cantidad de mitocondrias, al tener más hierro, le da esa coloración marrón al tejido que habéis visto. Bien, ¿y qué hace? ¿En qué le beneficia el hecho de que tenga tantísimas mitocondrias? Tiene muchísimas mitocondrias que además expresan una proteína que se llama proteína desacoplante 1, ¿vale? Que se llama, bueno, en inglés sería la uncoupling protein 1, que es la UCP1. Esta proteína solamente se expresa en los adipocitos marrones, ¿vale? Es una proteína característica de estos adipocitos. Los adipocitos, la UCP1, esta proteína, lo que hace es desacoplar la fosforilación oxidativa que ocurre normalmente en la mitocondria. Si recordáis, la fosforilación oxidativa en la mitocondria, su objetivo es generar ATP, generar energía. La UCP1 detiene ese proceso y lo que hace es disipar la energía en forma de calor. Es decir, le da a ese adipocito una capacidad termogénica, ¿no? ¿Qué palabra más bonita? Le da capacidad de termogénesis. Por lo tanto,
El adipocito blanco, con su gran báculo de lípidos, su función principal es acumular la energía, guardar la energía para cuando yo la necesite, por ejemplo, un estado de ayuno prolongado. Mientras que la grasa marrón, el adipocito marrón hace todo lo contrario. Toda la energía, glucosa o ácidos grasos que le entren, los va quemando y los va disipando en forma de calor, de una función termorreguladora. Fijaros qué diferentes son, que incluso en la localización a nivel del cuerpo también hay diferencias. La grasa blanca, como ya habéis visto en la imagen anterior, está en diferentes localizaciones, a nivel subcutáneo, a nivel de las vísceras. Sin embargo, la grasa marrón o grasa beige se localiza, al menos hasta el momento donde se ha visto, se localiza en las áreas principalmente del cuello, en la área aquí de la clavícula, supraclavicular, en las áreas alrededor de la aorta y en las áreas alrededor del riñón. Es donde ahora mismo se han observado en humanos. Bien, entonces ahora, ¿por qué se está hablando tanto de la grasa marrón? Parece que la grasa marrón es como algo nuevo que se ha descubierto ahora, ¿no? Que se habla, ahora se están publicando artículos que ya hablan, ¿no? Una nueva era en la biología de la grasa marrón. La grasa marrón ya se conocía en los años 60. Esta gráfica que os he puesto aquí es una gráfica muy simple donde se recogen las publicaciones internacionales en PubMed, que es una base de datos internacional. Se recogen publicaciones científicas desde los años 50 hasta el año actual, hasta 2017 he metido. Si os fijáis, en los años 60-70 había alguna publicación. Ya se conocía la existencia de la grasa marrón, en ratones especialmente se había visto, y se sabía que tenía esa capacidad de generar calor, esa capacidad termorreguladora. Pero si os fijáis en esta gráfica, hay como tres escalones, ¿veis? En estos años. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en estos escalones? Especialmente en 2009. Os voy a comentar un poquito qué fue pasando. El escalón este de los años 60-70, hasta el momento, simplemente lo que se creía, ¿no? De algunos de ratones que se había visto, pues esta capacidad termorreguladora y tal. Sin embargo, lo que se vio en los años 70, se confirmó que realmente la grasa marrón estaba presente en los recién nacidos. Fijaros, esta imagen de aquí se encuentra especialmente en toda esta zona que protege al corazón, aorta, a parte de las clavículas, por aquí de espaldas y alrededor de los riñones. El 6% del peso corporal total de un recién nacido es grasa marrón. La grasa marrón en el recién nacido empieza a formarse, a desarrollarse mucho antes que la grasa blanca. ¿Por qué creéis que ocurre esto? Si la grasa marrón tiene esta capacidad termorreguladora, me da calor, ¿qué le ocurre a un recién nacido? Un recién nacido aún no tiene el músculo desarrollado para que el recién nacido pueda temblar y que ese temblor sea suficiente para darle calor. Por lo tanto, necesita su camisa interna que se la da la grasa marrón. Si os fijáis en los roedores y en pequeños mamíferos, durante toda su edad, de recién nacidos y en adultos, tienen presente esta grasa marrón. En el caso de los ratones, por ejemplo, que os he puesto una imagen, es como una especie de mariposa localizada en esta zona. Bien, entonces, en esa época se dejó claro que estaban los recién nacidos. Y además, se publicó un artículo en los años 70, en el año 72, por Juliet Heaton, del Trinity College, y ella lo que vio, se dedicó a coger de muestras de humanos post-mortem, se dedicó a coger, a caracterizar los diferentes tipos de grasa que tenían repartido por todo su organismo. Y una de las tablas más interesantes de este artículo fue que el tejido adiposo que ella vio en el área interescapular estaba presente en pacientes post-mortem de niños en edad por debajo de los 10 años y que iba desapareciendo considerablemente a lo largo de la edad. De manera que a los 30 años ya prácticamente no encontraba este tipo de tejido. Esto ya se supo en los años 70. Bien, y el siguiente escalón, el de los años 80-90, ¿qué ocurrió para que hubiera ese pico? Básicamente, aquí no me voy a centrar mucho, pero solamente comentaros que hubo muchísimos avances en la investigación de la grasa blanca. Por un lado, por ejemplo,
se descubrió la diponectina en el año 95. Fue como un descubrimiento bastante importante. Se pudo clonar por primera vez la leptina, que es otra dipoquina importante de la grasa. Por ejemplo, también se supo que la grasa blanca era capaz de liberar sustancias proinflamatorias, antiinflamatorias, etc. Entonces, bueno, hubo muchos avances en la grasa blanca que eso ayudó también a ir entendiendo la grasa marrón. Y en 2009, ¿qué pasó? La revolución, el pico de la grasa marrón. Se descubrió que había depósitos de grasa marrón en humanos en edad adulta. Si recordáis, en los años 70 se vio que eran recién nacidos y se perdía. Pero es que en 2009, hasta 2009, no se descubrió por casualidad que existía en los adultos, que era posible. Bien, ¿y cómo se descubrió? Pues por casualidad, como los grandes descubrimientos. Este descubrimiento se publicó por tres grupos diferentes, un grupo de Estados Unidos, otro de Finlandia y otro de Holanda, si no recuerdo mal. Lo publicaron en una revista que se llama The New England Journal of Medicine, que es como la Biblia de la medicina, y lo publicaron en el mismo volumen, lo publicaron a la vez. Básicamente, ¿qué es lo que vieron estos investigadores? Este descubrimiento se basaba en el empleo de una técnica que se llama tomografía de emisión de positrones asociada a la tomografía computacional, el PET. ¿Vale? Es una técnica bastante avanzada. ¿Para qué se utiliza esta técnica normalmente? Se utiliza para monitorizar o visualizar la actividad de tumores. ¿Vale? Se utiliza pues, para pacientes con tumores hacerle el seguimiento y se hace a través de esta técnica. Lo que se hace es administrar por vía intravenosa un compuesto marcado, en este caso, por ejemplo, un metabolito de la glucosa, y eso nos ayuda después a visualizar con esta máquina y con este tipo de escáneres el tumor. ¿Qué ocurrió? Pues resulta que este grupo, o estos investigadores, estaban monitorizando a determinados pacientes que le tocaban ese día en el laboratorio, bueno, en la sala del PET, ¿y qué ocurrió? Pues que ese día, de repente, se había averiado el aire acondicionado. En lugar de estar la sala a 25, 26 grados, como estaba normalmente, ese día estaba a 17 grados. Y dijeron, bueno, seguimos adelante, no pasa nada, tendrán un poquito de frío. Vale, pero su sorpresa fue cuando miraron las imágenes de los escáneres de aquel día. ¿Cómo podía ser que un paciente con un tumor determinado podía tener todo el tumor expandido por varios sitios de la superficie corporal? Algo estaba pasando y encima se veía que eran zonas muy simétricas a los dos lados del cuerpo. ¿Qué es eso que estamos viendo? Y bueno, llegaron a la conclusión de lo que realmente estaban visualizando por la acción del frío, de ese descenso de la temperatura corporal, era tejido adiposo marrón. Entonces, para asegurarse de lo que estaban viendo, hicieron un estudio bastante de un trabajo bastante intenso. Lo que hicieron fue evaluar imágenes de PET scan de más de 2.000 pacientes. ¿Y qué hacían? Analizaban, aparte de analizar, evaluar esas imágenes, lo que hacían era coger biopsias de esa parte de los tejidos donde era accesible y analizaban la UCP1, esta proteína desacoplante 1 que es característica del adipocito marrón. Y además correlacionaron los valores que tenían, lo correlacionaban con las edades de los pacientes, su peso corporal, si eran más obesos, si tenían sobrepeso, si eran delgados, su glucemia, si eran pacientes prediabéticos, y el sexo, si eran hombres o mujeres. Y obtuvieron resultados bastante interesantes. El primer resultado más claro era que realmente, después de décadas, teníamos evidencia de que existía depósitos de tejido de grasa marrón activa en adultos. Pero es que además vieron que estos depósitos estaban reducidos, había menos grasa marrón en pacientes con mayor edad, con la edad se perdía, pacientes con más diabéticos, ¿vale? Con glucemia más elevada también tenían menos brown, pacientes más obesos y también dependiendo de la temperatura ambiente en la que se encontraban. Sin embargo, el VAT estaba activado, la grasa marrón estaba activada en las mujeres, mucho más que en los hombres, estaba incluso duplicada. Y os quería enseñar esta imagen, fijaros, esta es una imagen de uno de estos artículos,
Este ya lo habéis visto, sería un individuo delgado, un paciente delgado en termoneutralidad, en torno a 25 grados. Cuando este mismo paciente era expuesto al frío, a unos 16, 17 grados, se ve estos depósitos de grasa parda activa, grasa marrón activa. Sin embargo, cuando el mismo cogíamos a un paciente que tenía sobrepeso y lo exponíamos al frío, no se observaba esa activación de la grasa. Por lo tanto, los obesos y los pacientes diabéticos tenían menos depósitos de grasa marrón funcional. Por lo tanto, el VAT está presente en humanos. Es posible encontrar pacientes humanos con grasa marrón activa, funcional. Se activa con el frío y se reduce con la obesidad. Bien, hemos hablado de que la grasa marrón actúa como un termorregulador, ¿vale? Es como nuestra chaqueta interna que nos ayuda a mantener también la temperatura corporal. ¿Cómo ocurre el proceso de termorregulación en los humanos? Cuando estamos expuestos a una temperatura ambiente relativamente fría, por debajo de 16 grados, hay diferentes receptores a nivel de la piel, a nivel central o a nivel de las vísceras que mandan unas señales al hipotálamo, es el centro integrador. Y a partir del hipotálamo, él es el que da la orden para que se active bien el temblor muscular, para que temblemos y se active la temperatura, o bien para que se active la termogénesis de la grasa marrón. La activación de la grasa marrón ocurriría a través del sistema nervioso simpático, ¿vale? ¿Recordáis este que es el que libera catecolamina, noradrenalina, adrenalina, el que nos pone en tensión? Ese sería el sistema nervioso simpático. Para así mantener la temperatura corporal. Por lo tanto, está claro, necesitamos frío, ¿no? Nos va bien el frío. El frío podría ser una buena estrategia para activar nuestra grasa marrón. Eso nos queda claro. Ahora fijaros, incluso se están promocionando la venta de chaquetas que van conectadas con el móvil, van pegadas directamente a la piel, por la espalda y por la parte de delante del pectoral, para reducirte la temperatura corporal. Y eso lo ven como una estrategia para activar el brown y así poder perder esas calorías de más que me he comido con el supa de nadar. Entonces, bueno, ahora mismo se está vendiendo bastante esta estrategia de activación del brown con el frío. Os quería enseñar esta imagen porque no solo el frío es un claro activador de la grasa marrón. Ahora se están haciendo muchísimas investigaciones en centros de deporte y para promocionar el ejercicio que claramente muestran cómo el ejercicio también activa la grasa marrón. Y hace una activación muy parecida a la que hace el frío, sin tener que sufrir tanto. Bueno, depende de al que le gusta hacer ejercicio o no. Cuando nos exponemos al frío, sin llegar a temblar, se liberan una serie de sustancias que son las que activan la grasa marrón, ¿vale? Cuando estamos expuestos al frío y temblamos, se libera otro tipo de sustancia que se llama irisina, que es la que se libera por el músculo y es la que también activa, es capaz de activar la grasa marrón. ¿Qué ocurre cuando hacemos ejercicio? Cuando hacemos ejercicio, el músculo libera esta irisina, que es la que también activa la grasa marrón. Es decir, si hacemos ejercicio es lo mismo que estuviéramos pasando frío intenso. Si combinamos el frío con el ejercicio, estamos con una termogénesis que lo petamos. Vale, algo muy interesante que me parece del tejido adiposo, bueno, del órgano adiposo, es su plasticidad, la capacidad plástica dinámica que tienen estos adipocitos. Fijaros, os he hablado de tres tipos de adipocitos diferentes. Os he hablado del blanco, del malo, podríamos decirlo, que no salga de aquí. Podríamos hablar del el marrón clásico, que sería el que está en esta zona interescapular, en los niños, por ejemplo. Y del otro, el otro, que es el beige o el bright, que es la combinación de brown y white. El beige es un blanco que se ha convertido en marrón, que de repente empieza a expresar también esta proteína UCP1 y es también termogénico. Entre ellos hay interconversión, hay plasticidad. Yo puedo pasar de un tejido de un adipocito blanco, perdón, un adipocito marrón a uno blanco, puedo pasar cuando cumplo más años,
cuando estoy constantemente a una elevada temperatura ambiente, cuando soy obeso, ¿vale? Pierdo esta capacidad de marrón, se convierte en más blanco, se habla de un blanqueamiento. Pero también podemos hacer el proceso opuesto, la conversión opuesta, que eso es lo más interesante. Podemos convertir un adipocito blanco en un adipocito marrón o beige. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues corriendo en el Prepirineo, en la montaña, ahora que está nevando, podemos correr allí en bikini o en bañador, ¿no? Sería una buena estrategia para provocar un proceso de amarronamiento, ¿vale? Pero lo más interesante es esta capacidad plástica que tienen estos adipocitos. Fijaros que es que se pensaba hace unos años que, es que la grasa era algo aburrido, que era un mero globo de grasa y ya está. Pero es que no, es que tiene su personalidad, tiene sus personajes. Bien, y otra cosa más interesante. Esto se ha visto en los últimos años, a lo largo que se ha ido estudiando cada uno de estos personajes. ¿Qué se ha visto? Se ha visto que incluso los precursores celulares de estos adipocitos marrones, beige o blancos también son diferentes. Son primos, pero no son la misma persona. Fijaros qué curioso. El adipocito marrón procede de un precursor que es de una línea miogénica, que se llama, para entendernos. Tiene el mismo precursor celular que una célula del músculo esquelético. El adipocito marrón se parece a una célula, según su origen, a una célula de músculo esquelético que a una de un adipocito blanco. Porque fijaros, el adipocito blanco y el beige se originan de otro progenitor diferente. Es familiar, pero es el mismo. Por lo tanto, en realidad esto tiene bastante sentido, porque las células del músculo esquelético también tienen capacidad de generar calor. Tienen unas proteínas que no son la UCP1, pero son la UCP2 y la 3. Que hace algo parecido. Entonces, son muy parecidas. De hecho, ahora se están estudiando posible intercomunicación entre adipocito marrón y célula esquelética, de músculo esquelético. Y en cuanto a los otros adipocitos, en esto no está claro, pero se habla de que puede haber una transdiferenciación de blanco a beige o de beige a blanco. No está muy claro de realmente qué es lo que está ocurriendo ahí. Pero se sabe que siguen rutas de precursores celulares, que proceden de precursores celulares diferentes, parecidos pero diferentes. Bien, hemos hablado de la activación de la termogénesis por frío, por el ejercicio, ¿no?, de la grasa marrón, pero también podemos activar la termogénesis con la dieta. Aquí hay bastante debate de realmente cómo podemos... de qué es lo que ocurre con esta termogénesis de la grasa marrón en respuesta a la dieta. Nosotros en nuestro grupo de investigación estamos tratando de averiguar qué es lo que ocurre. Hacemos estudios en ratones. Bien, os voy a poner un ejemplo de lo que nosotros hemos observado, un poco en esquemático. Cuando hacemos alguna comida alta en grasas de forma puntual, por ejemplo, hacemos supa de Nadal, supa de Capdian, lo que sea, tenemos que responder de alguna manera para mantener nuestro peso corporal. Entonces, ante estas comidas altas en grasas de forma puntual, se activa la grasa marrón y la grasa beige, producen termogénesis y aumentan el gasto energético para así mantener nuestro peso corporal. Lo que ocurre es que si tomamos este tipo de comidas de forma crónica, si eso se hace ya crónico, si durante un mes estamos comiendo McDonald's, ¿qué ocurre? Llega un momento que nuestra grasa marrón no puede mantener el peso corporal. ¿Qué ocurre? Se produce un emblanqueamiento, pierde su función de marrón y se vuelve como más blanco. Se reduce esa termogénesis y el gasto energético, hay más adiposidad, más peso corporal. Y eso a la larga, ¿a qué conlleva? A problemas de resistencia a la insulina, enfermedad vascular, etcétera. Inflamación crónica, etcétera. Bien, ¿y a dónde vamos con estos estudios de grasa marrón? ¿Qué se está haciendo? A ver, si estamos hablando de que esta grasa marrón y su activación es tan maravillosa, tan prometedora, ¿qué pensaríamos? Pues ponme grasa marrón ahora mismo aquí en la barriguita de la felicidad que tengo y hazme perder peso, porque no puedo más con la diabetes que tengo y no puedo más.
Bien, ahora mismo se están haciendo trasplantes de grasa marrón en ratones. En humanos ahora mismo todavía no se ha probado nada. ¿En ratones qué se ha visto? Fijaros qué interesante, lo que hacían en estos estudios era partir de un ratón, un donador, que era un donador de grasa marrón, y esa grasa marrón la implantaban en un ratón receptor, que era ya obeso cuando se hizo el trasplante, y otro ratón que era delgado cuando se hizo el trasplante. El ratón que era obeso, tras ese trasplante y la recuperación, se vio que fueron capaces de revertir la obesidad. Ese ratón gordito, de repente, redujo su peso corporal, su adiposidad, mejoró la insulina, la glucosa, los lípidos, tuvo una mejora global de la obesidad. Mientras que el ratón que era delgado, se le hizo el trasplante de grasa marrón y luego lo que se hizo fue administrarle una dieta alta en grasas para inducir la obesidad. ¿Y qué ocurrió? Que no desarrolló la obesidad, a diferencia del ratón control que no había sido trasplantado con la grasa marrón. Fijaros, esta sería una imagen de estos ratoncitos. El que está a la izquierda sería el ratón trasplantado que se le había administrado la dieta alta en grasas. Y el de la derecha sería el ratón, digamos, control. Los colores indican temperatura. Cuanto más rojo, indica mayor temperatura. Sobre todo está en el área donde está la grasa adiposa, grasa marrón. ¿Vale? Entonces podéis ver cómo ha sido unos resultados bastante prometedores. En humanos, ¿en qué fase estamos? Hay un grupo en Estados Unidos que está haciendo estudios muy interesantes para intentar hacer trasplante de grasa marrón en humanos. ¿En qué fase están? Ahora mismo lo que hacen es, de pacientes, por ejemplo, que se someten a una liposucción, obtienen su tejido adiposo y lo que hacen es obtener las células precursoras de esos adiposos, ¿vale? Que serían estos preadipocitos que están aquí. Y esos preadipocitos los diferencian, los dirigen para que sean obligatoriamente, sí o sí, que sean adipocitos marrones. En verde, esto, no sé si lo veis bien en la foto, pero todo lo que está en verde sería la proteína UCP1, esta desacoplante. ¿Vale? Entonces, la idea, todo esto tienen un vídeo, la verdad, súper chulo, de cómo hacen toda esta diferenciación, y su idea es, cuando ya han vuelto, han hecho que esos adipocitos se conviertan en marrón, su idea es implantarlo a ese paciente que habían tomado originalmente las células. Entonces, sus mismas células las saco, las convierto en marrón y luego las vuelvo a implantar, ya enmarronadas. Esa es la idea, pero aún esto está en una hipótesis, aún no se ha realizado. Bien, no sé si os preguntaréis, yo me lo pregunto, ¿cómo puede ser que un trocito de grasa marrón trasplantado tenga esos efectos metabólicos tan buenos, ¿no? A nivel de los ratones lo que se ha visto, ¿cómo puede ser que le mejore el peso, la resistencia a insulina? ¿Cómo puede ser que tenga todos esos efectos globales? Pues esto, hay un grupo, Francesc Villarroya, que trabaja en la UB y él es un experto en este tipo de procesos. ¿Qué han observado? Han visto que la grasa marrón libera una serie de sustancias, libera una sustancia que las ha llamado batoquinas, que proceden de la grasa marrón. Una serie de sustancias que tienen efectos en diferentes órganos. Por ejemplo, FGF21 o interleuquina 6 son sustancias que son liberadas por la grasa marrón y tienen efectos, por ejemplo, en el cerebro, favorecen, por ejemplo, la neurogénesis, a nivel del corazón, protegen a los cardiomiocitos frente a una isquemia o, por ejemplo, favorecen la secreción de insulina en el páncreas. ¿Vale? Es decir, la grasa marrón no es un mero termorregulador y simplemente produce calor, tiene una función endocrina. Entonces, bueno, ahora se está tratando de identificar todas estas batoquinas y ver un poco cómo se pueden utilizar. Bien, pero en toda esta película que os estoy contando, aquí quien manda es el cerebro, concretamente el hipotálamo. El hipotálamo es una zona del cerebro muy importante, es la que nos dice cuándo comer, cuándo adelgazar, cuándo quemar grasa en el músculo, es el que da la orden. Yo me imagino el hipotálamo como una serie de carreteras en diferentes direcciones a donde van llegando diferentes peregrinos procedentes de, por ejemplo, batoquinas que proceden de la grasa marrón y le llevan un mensaje. Ante ese mensaje, el hipotálamo, ¿qué tiene que hacer?
pues dar la orden a través del sistema nervioso simpático, se liberan catecolaminas, que finalmente van a activar la termogénesis y la grasa beige o la grasa marrón. Por lo tanto, ahora se están buscando dianas terapéuticas en el hipotálamo. Eso es parte de la investigación que también hacemos en nuestro laboratorio. Estamos trabajando con una proteína en concreto que está en el hipotálamo y tratamos de ver cómo es capaz de controlar desde aquí, controlar la termogénesis de la grasa marrón. Fijaros qué importante es el cerebro. Incluso estas diferencias, bueno, del cerebro del hipotálamo, incluso marca las diferencias que se observan en el metabolismo entre hombres y mujeres, entre los sexos. En cuanto al tejido adiposo, sabemos que entre hombres y mujeres hay diferencias en cuanto a la localización del adiposo, su distribución y su función. La grasa marrón es mucho más abundante y más funcional en las mujeres premenopáusicas que en los hombres. Y todo esto se asocia, se está estudiando ahora, que está relacionado con una diferencia a nivel de hipotálamo, o que es el hipotálamo el que manda la orden. Hay un trabajo muy bonito hecho en ratones por un grupo de Santiago de Compostela, en ratas, perdón, y ellos lo que han visto es que el estradiol, que es un estrógeno, el estradiol que se libera va al hipotálamo, concretamente a un núcleo que se llama hipotálamo ventromedial, y en este núcleo del hipotálamo activa una serie de señales que finalmente van a activar el nervio simpático para activar la termogénesis de la grasa marrón, para finalmente aumentar el gasto energético y favorecer la pérdida de peso o la normalización del peso. Entonces, en este sentido, se están haciendo numerosas investigaciones. Bien, también os quería comentar algo que se ha publicado recientemente, se publicó a mitad de 2017, y me pareció bastante curioso. Es como vamos a explorar el cerebro más allá, en relación con el Brown. Se ha visto que el olfato, el sentido del olfato, también nos ayuda o determina el estado de nuestra grasa marrón, del browning. En este estudio en ratón, ¿qué es lo que hicieron? A los ratones, unos ratones, lo que hicieron fue, de alguna manera, anularle el nervio olfatorio. ¿Vale? Le quitaron el nervio olfatorio, entonces los ratones no tenían olfato, pierden el olfato. Y luego lo que hicieron fue administrarles una dieta alta en grasas para inducir la obesidad en los ratones sin el nervio olfatorio y los ratones que sí que lo tenían intacto. ¿Y qué vieron? Los ratones que no tenían olfato se mantenían delgados, con un peso corporal normal, tenían una glucemia normal y tenían más browning a pesar de comer lo mismo que los ratones que sí que tenían el olfato. ¿Vale? Que sí que se volvían obesos, diabéticos, se le blanqueaba la grasa marrón, a pesar de tener la misma ingesta. El artículo lo dejaron como muy abierto porque no tienen claro un mecanismo. Sí que saben que es importante el sentido del olfato, quizá a nivel de motivación, a nivel de actividad motora incluso, pero no tienen un mecanismo claro. Parece que hay un receptor de un factor que se llama el IGF-1, que es similar a la insulina, y que podría estar determinando también un poco este tipo de función. Ahora mismo, entonces, muchas de las investigaciones se están centrando en buscar, para luchar contra la obesidad, vamos a buscar, como locos, activadores inductores del brown, de la grasa marrón. Os quería comentar que hay numerosos inductores que están al alcance de nuestra mano, que están en nuestra dieta, como por ejemplo el aceite del pescado, los ácidos grasos omega-3, como el linoleico. Se ha demostrado solamente en ratones, se han hecho estudios en ratas y en ratones, se han demostrado que estos ácidos grasos activan la UCP1. ¿Qué más? La capsaicina. No sé si os suena la capsaicina, pero seguramente que la guindilla sí. Si a alguien le gusta la comida mexicana, la capsaicina es una molécula muy termogénica, activa muchísimo la grasa marrón. El resveratrol, ¿os suena de algo el resveratrol? El resveratrol está presente en los frutos rojos, en la uva, está presente en el vino, ¿no? Entonces, cara, el resveratrol parece que sirve para todo, pues también activa la UCP1. Y, entre otros, por ejemplo, las catequinas del té verde,
la epicatequina, por ejemplo, es una de ellas, son componentes del té verde que también activan la UCP1. Entonces, ahora hay muchos estudios, por ejemplo, hablan de ya patrones dietéticos. La dieta mediterránea, que tanto conocemos, la dieta mediterránea es buena para todo, hasta para activarte el marrón. La dieta japonesa, al tener esta combinación también de esas moléculas termogénicas, ¿vale? Entonces, bueno, aquí se están haciendo estudios. Y ya un poco para terminar, en esta búsqueda también de activadores, no sé si os suena, cuando una persona llega a un estado ya de obesidad severo, un tipo de medida que se puede hacer para tratar a esta persona, aunque es bastante arriesgada, es un bypass gástrico, una reducción de estómago. Estos pacientes, cuando se hace la reducción de estómago, puede ser, si todo va bien, que pierdan peso, se les normalice la glucemia, etcétera, hay problemas asociados. Entonces, hay un grupo aquí en Barcelona que trabaja en Badalona, en Can Ruti. Aún no lo tiene explicado, pero fui a una presentación y me pareció bastante curioso cómo lo planteaban. Y ellos lo que están haciendo es hacer un estudio de la función de la grasa marrón en los pacientes antes de la operación y después de la operación. Evalúan después de la operación durante 6-12 meses, van haciendo una monitorización de la función de la grasa marrón. ¿Cómo lo hacen? Utilizan una técnica que no es tan agresiva como el PET scan este que os comentaba, sino básicamente lo que utilizan es una cámara infrarroja. No sé si habéis visto alguna vez. Se utiliza, por ejemplo, en arquitectura para ver la franja en los edificios, ¿no? Si hay alguna rotura y tal, se utiliza mucho. Y es simplemente ver la temperatura. Podemos ver la temperatura con esta cámara infrarroja. ¿Vale? Entonces, aquí podéis ver, esta imagen es de ellos, se puede ver cuanto más blanco, más temperatura, más elevada es la temperatura en esa zona. ¿Vale? Entonces, bueno, utilizando esta tecnología, están visualizando todo este tipo de función de la grasa marrón. Bien, entonces, de todo esto que os he comentado, yo lo único que sé es que hay que saber más, porque ahora mismo sabemos que la grasa marrón es muy buena, pero no sabemos bien cómo funciona. Entonces, en todo este cuadro, de todo este proceso plástico dinámico, hay que conocer mucho más. En primer lugar, ahora están surgiendo muchos artículos que hablan como de que, bueno, que la grasa marrón tampoco es ahora la panacea. Por ejemplo, la grasa marrón se activa en estados también de estrés, cuando estamos muy estresados, o en pacientes, por ejemplo, quemados, también se activa la grasa marrón. Quizás no es tan bueno, ¿no?, activar tanto la grasa marrón. ¿Qué contribución real tiene la grasa marrón, su activación, al gasto energético global? Eso todavía no está claro, hay muchísimo debate. Entonces, bueno, en todo este proceso y su regulación a nivel central se está trabajando de forma muy intensa. Vosotros, por si acaso, id a correr a la montaña, ahora que hay nieve, en ropa, con poquita ropa. ¿Vale? Entonces, como conclusión, sabemos que la grasa marrón tiene gran capacidad termogénica. Es muy eficaz disipando la energía en forma de calor. Aún hay muchísimas incógnitas en cuanto a su fisiología, su funcionamiento, su activación. Aún queda mucho por aprender. Y bueno, es una posibilidad terapéutica que se ha abierto para tratar la obesidad. Pero bueno, para que os llevéis un mensaje claro a casa, ¿qué tenemos que hacer para activar nuestra grasa marrón, según lo que sabemos? Darnos una ducha fría, la calefacción de casa. Leía en algún artículo reciente que decían que una de las posibles causas de la obesidad en la sociedad actual podría ser debido a la temperatura ambiental a la que estamos acostumbrados, que estamos acostumbrados a entrar en un sitio que esté caliente. Entonces, decían que podría ser una causa de ese incremento de la obesidad. ¿Qué más? Elegir bien nuestro lugar de vacaciones. Si os ofrecen Hawái o Alaska, no dudéis, iros a Alaska, claramente. Y por último, bueno, ejercicio con poca ropa, como ya os he dicho varias veces, y comida sana con un poquito de guindilla o té verde, lo que cada uno le tolere el picante o lo que sea. Y así seremos, pues, normopeso y felices. Y esto es todo. Muchas gracias a todos. Si tenéis alguna pregunta o algo, yo os puedo ayudar. No, nada más un comentario, que en Berlín, en las guarderías estas de críos de meses, ¿no? Uh-huh.
a la hora después de comer, les tapan un poco, les ponen a dormir la siesta fuera, a la intemperie, tapaditos, cosa que causa el horror de las madres latinas o algo así. Sí. Cogerán una pulmonía, y, porque claro, les cada día duermen la siesta a la intemperie. Y están a 3 bajo cero, a 1 bajo cero, tapaditos, y bueno, debe ser por eso. Algún motivo sí, debe haber. Tienen su camisa interna de grasa marrón y no necesitan mantita. Bueno. De hecho, si tú tienes a tu bebé, tú tienes frío, le pones la manta al bebé, probablemente el bebé la tire, la acabe tirando porque no la necesita. Y yo, por ejemplo, en relación con lo que comentas, estuve viviendo en Dinamarca y una de las cosas que más me sorprendió era que tú ibas a una cafetería y el señor o la señora entraba con el perro dentro de la cafetería y el carrito del bebé con el bebé lo dejaba fuera, nevando. Sí, yo eso lo he visto también. O sea que... Sí, la respuesta quizás es la grasa marrón. Sí. És el moment per fer les preguntes. Bueno, jo l'hago jo, bueno, faig una pregunta. Llavors, suposem que que hi hagués una manera de que o una persona d'aquestes bastant obeses se li pogués convertir tot el greix en marrón. Vol dir que s'aprimaria, primaria. Però tindria molta calor. Sí, no seria... Tindria molta calor, sí. No seria bueno, perquè ara... Lo que os decía, ¿no? Que parece que todo se tiene que convertir a marrón y tampoco hay que llegar a ese extremo. Sí que es una buena estrategia, no se sabía, es todo muy reciente, fue todo por casualidad en 2009 y tiene mucho potencial, pero necesitamos también la grasa blanca. Claro. Ahora el interés, lo que es más interesante no es tanto activar el poco marrón que podamos tener, sino el poder convertir un poquito de blanco en beige y poder tener esa... poder quitar ese adipocito blanco que nos sobra y darle una función que queme la grasa en lugar de almacenarla. Sería un poco la idea. Y bueno, supongo que todos hemos pensado que el hecho de que disminuya con la edad es lo que hace que la gente mayor tenga mucho frío. Muchas veces tienen mucho frío, van muy abrigados. La gente muy mayor. Con la edad también, la gente sí. Muy mayor tiene mucho más frío. ¿Una pregunta? No, yo quería preguntar porque este verano perdí 10 kilos haciendo una dieta muy pobre en grasa, etcétera, y este invierno estoy pasando muchísimo más frío que otros años. No sé, también hay veces que cuando se hacen dietas de este tipo también se pierde mucha masa muscular. También. Entonces, el metabolismo basal también juega una mala pasada, bueno, cambia. Sí, porque claro, yo pensaba, digo, ¿será que es que he perdido mucha grasa de la marrón y me queda toda la blanca? No lo sé, no soy clínica, hasta ahí no le puedo dar una respuesta concreta, pero no sé. Es que los endocrinos no, tampoco saben. Tampoco lo saben. A ver, desde que se sabe que en humanos adultos existe la grasa parda, ¿sabe si se ha hecho algún estudio, diríamos, poblacional de que las poblaciones que viven de modo natural en climas mucho más fríos, las personas adultas tienen mayor cantidad de grasa parda que, por ejemplo, los trópicos? Sí, se han hecho. Se ha hecho un estudio, por ejemplo, se publicó, creo que el año pasado o así, que se hizo en una población de esquimales, por ejemplo. Y veían que tenían unos niveles de grasa marrón considerables a nivel de depósitos y de funcionalidad, que era mucho más funcional. Lo que no recuerdo con qué población la comparaba, pero recuerdo esto de los esquimales seguro. Y también es muy curioso los estudios que también han ido haciendo según la época del año. A un mismo paciente, si se le hacía la monitorización en invierno o en verano. Y entonces había unas claras diferencias en cuanto a su función. Lo que más claro se tiene es la activación de la o inducción de la grasa marrón con el frío. Es uno de los procesos que más claro se tiene. ¿Se podría decir entonces que la grasa marrón tiene un cierto carácter, para las poblaciones de climas fríos, un carácter adaptativo? Sí, ¿no? Sí.
Sí, sí, se podría decir así. Gracias. Ahora que está de moda hablar de las desgracias que nos causará el cambio climático, que parece que es así, como el cambio climático presupone que la temperatura media de todo el globo terráqueo aumentará, ¿esto por sí solo nos hará todos un poco más gordos? Quizá vayan en paralelos. El problema, si la causa de la obesidad fuera tan clara, sería muy fácil hacer la asociación y la solución sería muy sencilla. El problema es que no sabemos realmente esa obesidad de dónde viene. Porque, por ejemplo, yo hablo de la relación entre grasa marrón y obesidad, pero no se sabe qué va antes, el huevo o la gallina. Ah. No se sabe, eso no está claro, no se sabe si tú eres obeso porque has perdido brown o al hacerte obeso pierdes brown. No sé si me explico. Esa asociación no se sabe bien cómo ocurre. No, y si me permite una pequeña aportación sobre el tema de la temperatura. Cuando yo estudiaba farmacia en los años 60, desde hace mucho tiempo, para calcular, por cálculo, las necesidades calóricas de una persona, se tenía presente peso y otras variables y la temperatura media anual de donde vivían. De esto nos hemos olvidado. Hoy esto se debería tener en cuenta. Sí, sí, claro, claro que sí. ¿Por qué? No, tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque en los años 60 calefacción había en pocos sitios. Yeah. Y ahora hay en todas partes. O sea, sería, si me permite la reflexión un poco simple, pues la civilización nos hace más sedentarios y nos hace más gordos. Sí, 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 efectivamente. Una pregunta un poquito más, bueno, técnica. Has dicho antes que habían hecho un estudio en el que usaban las cámaras infrarrojas para ver los depósitos o la actividad de la grasa parda. Pero esto, bueno, estaban utilizando este sistema porque la radiación del PET, bueno, digamos que podría, uso continuado, digamos, haría más desastre que aportar beneficio. Es mucho más invasivo. Mi pregunta era básicamente qué técnicas existen o simplemente se usa la radiación infrarroja para captar la actividad. Ahora mismo se han venido utilizando, la del PET scan es como la mejor porque es como la que tiene más capacidad de penetración. Entonces es la que te da una información, por así decirlo, más sólida. Aparte se han estado utilizando, pues, por ejemplo, bueno, rayos X, DEXA, que es un tipo de rayos X también más concreto, pero son mucho más invasivos. Y ahora por eso se ha abierto el tema de la radiación, o sea, de las cámaras infrarrojas, se ha abierto como una posibilidad bastante buena por el hecho de que no es nada invasiva, bueno, en comparación con las otras técnicas, no hay que administrar por vía intravenosa ningún tipo de agente marcado, simplemente el paciente tiene que estar en una habitación. En el caso de pacientes en individuos, en los ratones no podemos hacerlo, pero en los individuos lo que se hace es se incluye una mano en un recipiente con agua fría para que, bueno, para poder activar ese proceso y se van tomando las imágenes. Es muchísimo más sencillo. Ahora se ha abierto como una línea, digamos, de investigación de ver cómo utilizar esas imágenes de infrarrojo. Crear como un protocolo de actuación para que todo el mundo actúe de la misma manera, llegando a conclusiones comparables. Entonces, parece que el infrarrojo es ahí como lo que más tiene más potencial. Luego ya hay derivados, por ejemplo, se están creando pues sondas muy específicas, marcadas, que no es, por ejemplo, esta que os he comentado, del metabolito de la glucosa, son sondas muy marcadas, por ejemplo, un derivado de la curcumina, que está la cúrcuma, se está utilizando también como marcador específico del VAT y luego se visualiza, ahora se está haciendo con PET scan. Y luego hay otro que se llama luminiscencia no sé qué, que igualmente también lleva radiación a gamma y tal. Entonces, ahora mismo lo que tiene más potencial es el infrarrojo, según lo que va sonando por ahí. Pero bueno, esto puede cambiar dentro de un año. Gracias. Nada. Hola.
Sobre las diferencias entre las células de grasa blanca y marrones, uh-huh. a nivel de composición lipídica, uh-huh. ¿se sabe exactamente si hay grandes diferencias? Si, por ejemplo, hay dobles enlaces más en una que en otro. Básicamente, el 99% de lo que hay son triglicéridos. Se acumula en forma de triglicéridos. En cuanto a composición lipídica, hasta ahora, tienen lo mismo. La única diferencia es que están distribuidos en pequeñas gotitas en la grasa marrón y en una gran gota en la grasa blanca. Es la única diferencia, o sea, es lo único que tienen en común. En cuanto a composición, no. Y, por ejemplo, si hay una única membrana envolvente y las otras son vesículas con estructuras de membrana también, uh-huh. ¿se sabe si hay marcadores en la membrana que permitan que la función de una y otra sea distinta? En la vacuola de lípidos, quieres decir, en la vacuola. Sí, sí. Yo ahora mismo no te sabría decir. No te sabría decir si hay diferencia en los marcadores. Sé que se están haciendo cosas, pero más con, bueno, quizás más a nivel de contacto de mitocondria con la gotita de lípido, ¿no? Que ahí sí que también hay marcadores, las perilipinas y tal. Pero no sabría decirte. Gracias. Perdón, no quisiera usar de la palabra, pero al hilo de la última pregunta se me ocurre una pregunta que no sé si es muy obvia o muy tonta. Si la grasa parda es parda y la otra es blanca, ¿qué colorante hay aquí? ¿Qué? Colorante, ¿qué sustancia da este color? El hierro de las mitocondrias. Ajá. El hierro es lo que le da el color marrón. La gran cantidad de mitocondrias y, por tanto, muchísimo hierro es lo que le da esa coloración. Doncs, si no hi ha més preguntes, donarem la sessió per acabada. Recordar-vos que mireu la web de la Societat Catalana de Biologia, on allà trobareu les conferències i també el de la jornada. Què? La propera conferència és el dia 7 de febrer. I però quina és? L'Ernest Giral, que és un bioquímic o un químic que treballa en proteïnes, aquí dalt a l'IRB d'allà al Camp del Barça, el dia 7 de febrer. Sobre proteïnes, interacció proteïna-proteïna. Sí. Moltes gràcies a la doctora Rodríguez. Gracias a vosotros. Y...